Bendito eres Adonai, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Preparé un tema basado en lo que está pasando en el mundo entero con el coronavirus, desde la perspectiva científica y toraica. Quiero que escuches atentamente la introducción para luego entrar en oración. Porque muchas personas no están entendiendo el nivel donde Adonai nos está hablando. La cartelera del cielo nos está hablando a todos. Pero no podemos permitir que alguien o algo venga donde nosotros y nos mueva las cosas de Adonai de donde Él las ha puesto. Entonces, el tema se llama el coronavirus desde la perspectiva científica y toraica. Quiero leerte una palabra que está en el libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 7. Baruch hatah Adonai noten hatarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias, pestes y terremotos en diferentes lugares. Nosotros, amados como creyentes, no descartamos la ciencia. Diga conmigo, no la descartamos. Definitivamente la ciencia se necesita entender desde la perspectiva toraica, pues es parte de nuestro sistema de entendimiento de la Torah. Esto es importante. ¿Qué es la ciencia, amados? La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática, obtenidos a partir de la observación y experimentación y razonamiento dentro de áreas específicas. Se rige principalmente por el método científico para la obtención de nuevos conocimientos. Y hay muchas disciplinas desde la ciencia. A ver, ahora, como creyente de Torah, basado en el convenio de Adonai, Adonai me enseña que debo de acercarme a Adonai y entender su plan divino para nosotros. Toda la Torah es para que tú entiendas el plan divino de Adonai para nosotros, desde Bereshit hasta Apocalipsis. Ahora, ¿qué es Torah? Es la instrucción de Adonai para traernos el estudio, la enseñanza para nuestras vidas. Las cosas, los hechos relacionados con Adonai en la disciplina de estudiar su palabra para que vivamos vidas con propósitos en nuestra vida en la tierra. Entonces, cuando entendemos esto, en esta hipótesis que trato de explicar con el tal coronavirus, necesito que entiendas que hay que reconciliar
tanto la parte científica como la parte teológica de la Torá. Porque las hemos desligado las dos. Y por eso a veces no entendemos lo que Adonai nos está explicando en la cartelera del cielo con respecto a lo que está pasando en este momento. El mundo en este momento se ha envuelto en un caos con la llegada de este virus llamado el coronavirus, que ha tomado la vida de 11.000 personas, según las registradas, porque parece que son muchas más, y más de 175.000 casos de personas ya infectadas. Ahora, permíteme explicarlo cómo lo ve la ciencia. El hombre obtuvo el mortal virus a través de la mala práctica de comer los animales inmundos, que son la carne de murciélago, ya que esta transmite el mismo virus que se habla del coronavirus, que es la carne de murciélago. Los asiáticos, al comer este tipo de animal inmundo, prohibido por Levítico 11, que no es común comer, que no se debe de comer, fueron expuestos a este virus, que por primera vez se multiplicó de una manera alarmante, pero fue por la causa de la mala disciplina del hombre de desobedecer las leyes dietéticas de Adonai. Por favor, escuche lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿cómo vemos este virus desde la perspectiva de la Torá, conforme a los últimos tiempos? Adonai nos prohibió comidas inmundas para nuestro bien, pero el hombre pasa por encima de las leyes de Adonai y critica antes a Adonai o le pone a las leyes de Adonai. Fíjate, por ejemplo, en el Brit Hadash, en el Pacto Renovado, en el mal llamado Nuevo Testamento. No, podemos comer de todo en la carnicería. A ver, amigos, hay un virus de 11.000 personas. ¿A quién le vas a creer? ¿A los que lo dicen de una escuela teológica, de un concilio, o a Adonai y la Torá, en la Torá, que está diciéndonos, no lo hagas? Claro que deberíamos de obedecerle a la Torá, ¿verdad? Entonces, las escrituras nos dicen que unos acontecimientos que van a suceder antes del fin, va a pasar esto que está pasando, antes del fin. Por eso empecé con Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, óigalo, epidemias, o sea, pestes, y terremotos en diferentes lugares. Entonces, la Torá nos está diciendo que hay señales. Por favor, escúcheme. La cartelera del cielo nos está diciendo que hay un coronavirus que está matando personas. No son señales del fin. No es lo que Adonai nos está diciendo. Por toda la desobediencia está viniendo el fin. Entonces, ¿qué son epidemias? Según la ciencia, ¿cómo lo llama la palabra de Adonai? Nos dice que son las señales que Adonai nos está mandando para explicarnos que se han violado los conceptos de Torá que Adonai nos dejó. Pero la ciencia, ¿cómo lo ve? Bueno, la ciencia lo ve como una epidemia, ¿verdad? La palabra epidemia viene del griego epi. Es algo que el pueblo entra en epi. Es una descripción en la salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Y para evitar el sancionamiento que conlleva esa palabra, en ocasiones se utiliza el sinónimo de brote epidémico. Ahora, ¿cómo lo reconcilia la ciencia con la teología, lo que estoy hablando en este momento? Adonai mismo usa los microorganismos compuestos de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades. Estoy hablando en el caso del virus que porta este animal para castigar a un pueblo por desobediencia e idolatría y violar la ley de Adonai en no comer animales inmundos. El cerdo es un animal inmundo y hay mucha gente que todavía sigue comiendo cerdo cuando Adonai lo ha prohibido rotundamente para nuestro bien. Ahora, Pastora Pili, si yo como un cerdo,
me voy al infierno, yo no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de lo que Adonai quiere para la vida del ser humano. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, para que este pueblo se vuelva a Adonai, Adonai tiene que llamar la atención. O sea, ¿quiere decir que Adonai mandó esa peste? No. La peste es la consecuencia del pecado de violar las leyes dietéticas de Adonai. Entonces, las enfermedades, de alguna manera, Adonai las usa para lograr su soberano propósito. Vaya conmigo a Mateo 4:23. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, el hombre es responsable de su salud, tanto física como espiritual. Díganlo conmigo. El hombre es responsable de su salud, tanto física como espiritual. Entonces, si el hombre es responsable, necesitamos responsabilizarnos y no poner a Adonai como el culpable, como el que está mandando todo el virus para matar a la gente. Es consecuencia del pecado. Por favor, diga conmigo. Ese coronavirus es una consecuencia del pecado. No es que Adonai lo envió. No, pero es una señal que Adonai nos está diciendo: hay pecado en el pueblo. Yo quiero llegar contigo a orar por este día. Quiero orar para que no entres en pánico. Quiero orar para decirte que tú vas a morir un día. Todos vamos a salir de esta tierra. Perfecto. Adonai tiene el día y la hora y la forma escrita. Pero Adonai quiere que tú vivas una vida plena. Amado, en todo deseo que seas prosperado. Así como prospera tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Adonai no está solo interesado en tu espíritu. Dice tercera de Juan 2, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees eso, tú ves que Adonai no está interesado en matarte. Tú tienes la hora. ¿Cuál es el problema? ¿Tú vas a morir del coronavirus? ¿O vas a morir porque Adonai te llamó por cualquiera de las cosas en que Adonai ya tiene escrito cómo vamos a morir? ¿Por qué te preocupas? Preocúpate por prepararte para la eternidad. De eso sí tienes que preocupar. Entremos en oración. Eterno Elohim de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nosotros te amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a establecer tu amor en nuestro corazón, para que yo no piense en otra cosa que no seas tú, Abba. Tu palabra y tus mandamientos estén siempre en mi boca. Que las puertas que abrí al pecado se cierren hoy, Padre. Que si en algún momento he violado tus leyes dietéticas, tus leyes caros, de que no debo de comer animales inmundos, te pido que me perdones y cierro completamente esa puerta. Toma todo lo que no es bueno en mi vida y consúmelo bajo el fuego. Todas esas cosas que no son buenas, destrúyelas ahora bajo el fuego poderoso, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que menguemos nosotros y que Machía de Israel, mi Machía, mi Yeshua, crezca. Y así lleguemos a tener la mente del Machía, Machía de Israel. Padre Celestial, ven ahora. Ven en este momento, por favor. Eterno Elohim de Israel, y haz morada en nosotros. Gracias por la salvación. Bendito Abba Kadosh, bendito tu Hijo Yeshua HaMashiach, desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Bendecimos, Señor, en este momento, Israel, casa integral. Bendecimos, Padre, nuestra vida como pastores, el pastor Roberto Alfaro, mi vida, la pastora Pili Alfaro, mis hijos Camilo, Sebastián y David, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada familia que está bajo nuestra unción de bendición. Padre Celestial, en esta hora te pido que guardes esta comunidad en el hueco de tu mano. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros.
y que cada uno de ellos enseñe solo tu verdad a todas las naciones. Invocamos tu nombre, Adonai, y la sangre del Cordero sobre nosotros para ser guardados de toda hechicería, maledicencia, ocultismo. Invocamos tu nombre, Adonai, para que venga y se manifieste tu gloria sobre nosotros. En ti, Padre Altísimo, nos gozamos. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro príncipe de paz. Nadie hay como tú. El trono de nuestra vida te pertenece solo a ti. Nuestra entrega está total a ti. No serviremos jamás a ningún otro Dios. Tú eres nuestro libertador, nuestro protector. Eres el que sustenta nuestra vida, el que nos levanta cuando tropezamos. Eres el que alienta cuando nos sentimos desanimados. Adonai, Adonai, eres mi consolador. El que adiestra nuestras manos para la batalla. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es la alabanza por los siglos de los siglos. Padre, recibimos esa protección, esa fortaleza que viene únicamente de estar unidos en ti. Destruimos en el nombre de Yeshua las fortalezas, los argumentos que se levantan contra el conocimiento tuyo, Padre. Sí, Padre. Sí, Eterno Elohim, recibimos esa armadura reforzada por el Ruach HaKodesh. Recibimos el cinto de la verdad, recibimos la coraza de justicia, recibimos el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Recibimos el escudo de la fe, recibimos el yelmo de la salvación, recibimos la espada del Espíritu que es la palabra de Adonai. Ahora esas armas espirituales, que son las armas de la luz, que son las armas para protegernos de todo ataque del enemigo, de toda peste que quiera venir, de toda peste que se quiera mover. Ahora avanzamos en tu nombre contra el reino de las tinieblas. Ahora ponemos cobertura espiritual sobre nuestra familia, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros hijos, sobre nuestra casa. Sellamos completamente por la sangre del Cordero Redentor nuestros miembros de nuestra casa. Por favor, Padre, en el nombre de Yeshua, sella completamente nuestra casa por tu preciosa sangre. Levantamos ahora un cerco de Adonai. Adonai está alrededor de cada uno de nosotros. Dígalo, Adonai está alrededor de Camilo, de Sebastián, de David. Adonai está haciendo un cerco alrededor de mi esposo Roberto, de mi vida. Adonai hace un cerco alrededor de la Israel, casa integral. Pedimos la protección de Adonai sobre nuestros medios, sobre nuestro transporte, sobre nuestros bienes, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro estudio, sobre nuestra quejilá. Bendecimos, Padre, en esta hora los alimentos que consumimos día a día, que son con acción de gracias, que los comemos en una dieta kosher, que entendemos que tenemos que hacerlo bajo la voluntad tuya y no bajo la voluntad nuestra. Porque Adonai es Jireh, proveedor, y nunca permitirá que falte alimento en nuestra casa. Por lo tanto, Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria para nosotros. Por lo mismo tenemos que ser agradecidos en el que comemos, porque Adonai es el que nos da nuestra comida. Pedimos que el cerco de Adonai sea cubriendo nuestros ministerios, nuestros dones espirituales, nuestras capacidades, nuestros talentos, el conocimiento de Torah que tengamos, que no seamos tocados por Hasatán, que nada de él venga con sus legiones demoníacas a nuestro sitio. Padre Celestial, Padre Altísimo, unge nuestra cabeza con aceite y sella toda la entrada que el enemigo quiera pasar. Recibimos las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Recibimos su chalón para estos tiempos de pestilencia. Recibimos su aliento y su salud divina. Yeshua HaMashiach pagó el precio por nuestra salud, como lo dice Isaías 53:5. Así que apártate de nosotros, Hasatán. Ahora mismo que Adonai te reprenda si quieres venir con cualquier virus de pestilencia, de muerte, en el nombre de Yeshua. No aceptamos ningún intento del enemigo de enviarnos enfermedades,
ni plagas, ni pestilencias. No lo aceptaremos en el nombre de Yeshua. No vendrás con tu legión de demonios a venir a infestar nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ministerio y las familias que están con nosotros en pacto de convenio, Padre. A Satán no puede tocarla. A Satán no podrá tocar nuestras vidas porque están escondidas en la mano de Yeshua, como lo dice su palabra en Colosenses 3:3. En la palma de la mano de nuestro Padre estamos esculpidos, como lo dice Isaías 49:16. Por lo tanto, te ordenamos a Satán: apártate de nosotros, vete de nosotros, vete con tus espíritus que has enviado para dañarnos. No podrás entrar en nuestro territorio. En el nombre de Yeshua, nuestros cuerpos son templos del Ruja Jacodés, como lo dice tu palabra en Primera Carta Corintios 6, 19. Así lo dice tu palabra: mi templo es el templo del Ruja Jacodés. Así que el enemigo no puede tocar nuestros cuerpos con enfermedad. No nos puede debilitar y no nos puede fatigar. Revocamos toda sentencia de muerte, toda sentencia de ruina, toda sentencia de sufrimiento, toda enfermedad emitida contra nosotros, la revocamos en el nombre de Yeshua. Todos los diseños que el enemigo ha querido enviar ahora mismo son destruidos por el poder de su palabra. Echamos fuera todos los demonios que fueron involucrados en rituales satánicos o de ocultistas contra nosotros para que no puedan cumplir las órdenes que se les ha dado. Ahora, en el nombre de Yeshua, enfrentamos todos estos espíritus de poder con las armas del celestiales que nos han sido invocadas. Prohibimos que se acerquen a nosotros. Fuera, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, que es el Santo de Israel, que Él lo reprenda, que Él lo reprenda. Adonai Sabaoth es nuestro guerrero para guardarnos sin caída, para guardarnos de toda maquinación del enemigo. Yeshua está montado en su caballo y tiene la espada, como dice su palabra en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. Es el sol de justicia, como lo dice Malaquías 4:2. Yeshua alumbra nuestro camino y los pasos que hemos de dar. Los daremos confiados y seguros en Él. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Su palabra lo dice en el Salmo 46:1. Su palabra lo dice en el Salmo 18:2. Él es nuestro castillo y nuestro libertador. Con su palabra lo dice en el Salmo 3:3. En todo tiempo Él hace nuestros pies como de ciervas y nos pone en nuestras alturas. Tu palabra está con nosotros, Padre. Él aplastará en breve al enemigo bajo nuestros pies. Romanos 16:20. Oh, Padre celestial, ahora mismo anunciamos nuestra lealtad y nuestra entrega a ti. Tú nos has enviado a dar libertad a los cautivos. Tú nos has enviado a dar aceite de gozo. Tú nos has enviado a dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tú nos has enviado a resistir a Satán. Tú nos has enviado y nos has prometido que Satán huirá de nosotros si nosotros obedecemos tu Torah. Y tú mismo nos has dicho y nos has hablado a través de tu palabra, como dice tu palabra en Santiago 4:7. Porque así dijiste: someteos, o sea, obedezcan su Torah, pues Adonai, y resistid a Satán, y él huirá de vosotros. Obedezcan a Adonai, obedezcan la Torah, y resistid a Satán, y él huirá de vosotros. Así que en esta hora, Padre, oramos contra todo espíritu del coronavirus. Todo lo que tenga que ver con triple, Señor. Todo lo que tenga que ver con Él. Entendemos que estamos resistiendo contra toda enfermedad, contra todo espíritu, contra todo virus. Porque estamos habitando el abrigo del Altísimo. Y allí moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Diremos: Adonai, esperanza mía y castillo, nuestro Elohim en quien confiaremos. Él nos librará del lazo del cazador. Él nos librará de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad.
No temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a nuestro lado 1.000 y a nuestra diestra 10.000 varas, a nosotros no nos tocará. Ciertamente, con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto a Adonai, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros que nos guarden en todos nuestros caminos, y en las manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre el áspid pisaremos, hollaremos al cachorro y al león y al dragón. Por cuanto me han puesto su amor, yo también los libraré y los pondré en alto, por cuanto han conocido mi nombre. Me invocarán, te dice el Señor, como dice el Salmo 91. Me invocarán y yo les responderé con ustedes. Estaré yo en la angustia, les libraré y les glorificaré. Les alzaré larga vida y les mostraré mi salvación. Ahora, con el poder y la autoridad espiritual que nos fue entregada por Yeshua HaMashiach, cerramos toda puerta espiritual, emocional y física al coronavirus, a ese triple E, y ordenamos a esta pandemia que huya lejos de nuestra morada y nunca se acerquen a nosotros, en el poderoso nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai, Salvador y Libertador y Redentor de nuestras vidas. Baruj atah Adonai Noten Hatarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruj atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Alul Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado a nuestro Yeshua, a nuestro Melech, a nuestro Mashiach de Israel, que llevó a la cruz y que fue obediente hasta la muerte, y que llevó a la cruz toda enfermedad, y que resucitó y está sentado en los lugares celestiales, y que ahora está ahí con nosotros, sentado a la derecha del Padre, ahí en la Adonai Ejad, intercediendo por nosotros, porque es nuestro abogado defensor. Barujata, bendito eres Adonai. No temas, manada pequeña. Cuando Adonai está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shabbat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica.